el aplauso para el señor Pancho Peña. ¡Vamos, Pancho! Estoy verde, no me deja salir. Estoy verde, no me deja salir. No, para mí le faltó fuerza, hubo momentos desprolijos, en uno de los trucos chocaron al compañero. Ya no les estamos pidiendo que Pachu baile, ni mucho menos, pero sí que traigan una propuesta redondita. Me parece que hoy no funcionó. Bueno, la desprolijidad. Quiero hacer una pregunta. ¿Es una elección? Esta noche fue un espanto. Era como esas fiestas infantiles que traen al animador y termina asustando a las criaturas. ¡No! Esto es, se hundió el barco y no hay cómo reflotar. Cuando lo vi ahí atrás de Hulk, dije, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, y siempre trae algo, no sé si perfecto, pero para mí entretenido. Y esa tensión de entre lo bueno y lo horrible, a mí me encanta, chicos. Señores, el voto de que no tiene. ¿Por qué Pachu es lo que es hoy por hoy en el certamen? Yo voy a decir lo que me parece a mí, no me importa la opinión de mis compañeros, la respeto, pero no me interesa. Pachu es popular, es un artista muy querido. Y me parece que tiene eso, la incógnita de ver si lo puede hacer, si va a ser un espanto. Lo que mejor tiene Pachu es que entretiene. Generar empatía, atracción, diversión, horror, lo que sea. Por eso valoro. Sorpresa también, ¿no? Uno. Sí, cualquier cosa que genere que vos te quedes mirando me parece muy valioso porque después hay participantes que te espantan con las cosas que hacen. Pensemos que arrancamos con un 10 de ángel. Claro. Es Hulk, perdóname. ¿Quién que no diga nada hasta que no veamos al novio? Hay que ver. A ver si nos decepciona el novio que nos vendió tanto, el bailarín español que está de gira. No sé, entraste con todo, digo, pero hasta y ahora tiene que demostrar todo lo que dijeron. Me parece que todos votan los que les parecen en el momento, que no tienen ningún criterio específico. El único que puede tener un criterio específico es Hernán, claro. Porque es el mejor bailarín del país. Y no lo conocemos su criterio porque sus devoluciones no son muy concretas, son muy claras. Uno espera de Piquín que te hable de técnica. ¿Vos todavía estás esperando que Piquín te haga unas evoluciones a la altura de Piquín? Desde que arrancó el año. Básicamente sí.